rojos el cielo de San Francisco y el área de la bahía por los efectos de los múltiples incendios forestales que mantienen en vilo a bomberos en California. Al momento se registran al menos 25 incendios activos que han arrasado con más de 330 mil acres en solo 24 horas. De acuerdo con informes de Noticias Telemundo, 14 bomberos han sido hospitalizados tras sufrir quemaduras e inhalación de humo. En total, 14.000 bomberos luchan contra las llamas en una de las temporadas de siniestros más graves en la historia de California. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues así, esto no es una proyección de lo que sería Marte en algunos años, ¿no? Son habitantes de San Francisco y otros lugares de California que tuvieron un cielo así anaranjado similar a los escenarios apocalípticos en un año ya plagado de eventos inquietantes. En algunas zonas el cielo estaba tan oscuro que parecía ser de noche. Más de 40 incendios activos se registraron en el estado, 20 de ellos catalogados por las autoridades como grandes fuegos. En total, más de 7.600 incendios se han registrado en California desde que comenzó el año y hasta septiembre. Impresionantes las imágenes. Mira cómo está el sol todo rojo por los incendios de California, Estados Unidos. Así está Mexicali. Por los incendios forestales. Está tan lleno de humo que hasta se puede ver el sol sin candilar. Aquí mientras corto el árbol. Todo rojo. Mira, parece que se está quemando ya como un bosque.
Así está ahorita el día. Así está ahorita el día. Así está ahorita el día. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.